You want to be on camera? Jonathan wants to be on the vlog. Introduce the vlog, Jonathan. Shut up, guys. What's up, everybody, and welcome to our rants and the end of Twins and Jonathan. Today we're gonna do a little vlog. Vamos a hacer un video blog. The lighting is better here, so I'm gonna stand right here. Vamos a hacer un video blog hoy. Yo creo en español, right? O en mix, como sea. Pero vamos a hacer un video blog y en el video blog les vamos a enseñar cómo hacer ejercicio con un bebé como él. Para todos los papás que están, con un bebé y tienen, you know, no tienen mucho tiempo para ir al gimnasio. Exacto. Pueden hacer ejercicio con sus niños porque sus niños son mucho trabajo. So we're gonna teach you guys in this little vlog how to exercise with your kid if you have a kid, if you're a parent, you know, so you can exercise with a cute little baby like Jonathan. And you can exercise if you're a busy parent, you're always taking care of your kid because kids are pretty, you know, time consuming and they take a lot of time. And yeah, so you can play with the kid. A beautiful kid like this kid, a little cute kid. Look at him, look at him. So cute, Jonathan. Guys, Jonathan has 4 teeth. Jonathan's growing so much. He has teeth, ya tiene 4 dientes. Ya se para. Está creciendo muy rápido y ya queremos que empiece a caminar, ¿verdad? Ahora quiere ser muy independiente. Sí, quiere hacer las cosas solo. Quiere sentarse solo, quiere jugar solo. La otra vez le quería dar el biberón y no quería que se lo diera. Él quería comer solo. So, yeah. Está creciendo mucho, Jonathan. Cada día crece más y no podemos esperar a que ya pueda caminar para jugar con él, ¿verdad? ¿Verdad, Jonathan? But yeah, we're gonna let you guys go. Los vamos a dejar ir por ahorita hasta ahí. Les vamos a enseñar ahorita que a cómo hacer ejercicio mientras comen pizza, porque mi hermana va a traer pizza. So, haciendo ejercicio comiendo pizza. Aunque no es una buena thing to do, but we'll see you guys in a little bit. Yeah. Guys, as you can see, Jonathan can throw the ball now. He can throw the ball, he's learning. He just doesn't want to crawl. He doesn't want to crawl, he doesn't want to stand up on his own or walk. But he's kind of mobile. He slides his butt on the floor over there. Yay! So now we're going to see them when we do the exercise, right? Yes. So, vamos a tomar un cafecito aquí y charlar un poco, you know. Guys, Jonathan can use his walker now. Can he really? Yes, he's 6 months plus. Damn, Jonathan ya puede usar su walker. Tiene 8 meses ya. 8 meses ya tiene este niño, ya puede hacer su walker para que empiece a caminar. So, Jonathan, get ready. Capping, he's ready. We should be the ones getting ready, because then he's going to be running around. Ya está listo para caminar, Jonathan. So, ahorita nos vamos a tomar un cafecito para que nos dé energía y les vamos a enseñar a ver si Jonathan puede caminar con el walker. Jonathan's gonna be our workout partner or workout material. Ay, mi chulo. Vaya, ahorita los vemos, ahorita que armemos esto. Creo y que nosotros estamos más emocionadas que el Jonathan. Ya acomodó ya aquí todo y Jonathan ya está más que listo, ¿no? We're gonna see his first steps, hopefully. Jonathan, you ready? I don't know, he likes to jump. Lo voy a decir ahorita a ver qué pasa cuando empiece a caminar. So guys, vamos a enseñar cómo hacer ejercicio con un niño así como Jonathan, que es muy brincolín y brinca mucho. So, if you guys wanna do arms, so this kid likes to jump and he likes to move around. So, si quieren hacer brazos, nomás le hacen así, con los biceps. No. He's laughing. Y al niño le gusta. And if you guys want to do, quieren hacer, wait, squats, you just do this. Jonathan! Jonathan! You have to say the kid's name too, that's important. Jonathan! It's important. Or you can say do lunges. You can do lunges like this. Jonathan! 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 Y a los niños les gusta, así que lo van a entretener y van a hacer ejercicio al mismo tiempo. Ya ven. And then if you guys want to do shoulders, quieren hacer hombros, turn the kid around. Wait, Jonathan, stop being crazy. We'll just lift him all the way up. And there you have it. Whoa, he's falling. His walker's ready. Yeah, walker's we'll have to ready. Wait for the mom. And that's his workout for the day. So, lo pueden repetir eso cuántas repeticiones quieran, dependiendo cuánto pesa su hijo. Y cuánto ejercicio quieren hacer. Y hay más cosas que pueden hacer, como sentarlo en su espalda mientras ustedes hacen push-ups, you know. Hacer, you know, like sit-ups con él para hacer los abdominales, los abs. For the triceps, you can pick him up. Wait, this kid moves too much, so I can't really do the tricep one. Because that one has to be, tiene que estar atrás.
Stop jumping. Oh yeah, I know what you're talking about. But anyway, you see this kid? He goes crazy. Entonces, también depende cómo de loco sea su hijo. Pero sí, ya tenemos el walker, so vamos a ir a ver si Jonathan quiere caminar. Walker. Agárrate de aquí. There you go. No, he's even tall enough for it. Con las dos manos. Hey, how do you... Okay, here. Okay. He wants to touch the zebra. Go, go, walk. Hold on to it. You gotta hold on to it, Papa. You gotta hold on here. Okay? Hold it. You wanna play with it? He does move forward though, as he goes forward. But he's not gonna be able to move fast enough. Hold on to this. He just said that. It's still kind of new to him, so he wants to explore. Es muy nuevo para él. Es muy nuevo para él. Yo no me voy a sentar aquí a verlo. Jonathan. Oh, like it flips. This one flips. Yeah. Flip it. Sí, pues como pueden ver, Jonathan estaba creciendo mucho, pero todavía no tanto porque no quiere caminar. Mira, you can do this here. I don't know what this is for, but you can do it. You can do this here, but I don't know. You can do this. You can do this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's how we used to dial phones back in the day. Yeah. Like in so yeah, there you guys have it. Jonathan have a workout, and you have Jonathan que puede caminar. Bueno, okay. Puede entrenar a caminar, pero no quiere. How do you feel about this? Exciting, but then nervous. Now it means that he can go in. Well, he's, when he starts walking, then it's gonna mean that he's gonna be able to go everywhere. Yes, and then now I have to be more careful with what. Ya eso lo que pasa con los niños que cuando empiezan a caminar quieren ir a todos lados, quieren explorar todo lo que puedan ver, verdad? Agarrar todo lo que puedan agarrar y ver todo. So, por eso tienen que tener muchos cuidados si son papás con sus niños chiquitos. So we have coffee. Tenemos café. ¿Quieren un cafecito? Vénganse para acá. Aquí tenemos un cafecito. ¿De cuál quieren? Nomás tenemos este. Okay, we're about to drink coffee, so we're gonna have quality time with the sibling. So ahí tienen el video de cómo hacer ejercicio con un niño y tienen a Jonathan ahí como tratamos de hacer que camine, pero no quiso caminar, nomás quiso jugar, ¿verdad? Pero ahí tienen el videoblog de hoy, un día relax con Jonathan, con my sister Sandy, right? Pero yeah, espero que les haya gustado el video, el blog. Don't forget to give it a big like. Share, subscribe if you're new. Comment down below. Follow us on Snapchat and Instagram and Twitter. And we'll see you guys next time.